la Cuarta hoy premia o entrega sus famosos galardones, los Copihue de Oro. Unos premios que cada vez agarran más y más emoción, aunque sigan premiando a los matinales y a los programitas de siempre. Caiga Igual tuvo su mirada, no te la pierdas en esta nota que tuvo un Copihue de verdad de oro. Madonna, ¿cómo estás? Ven un poquito, por favor. Qué momento, te juro que nunca pensé que lograría esto, tener a Madonna. ¿Cómo estás? Hola, chicos. Bueno, estoy muy feliz de estar en esta premiación. ¿A qué categoría viene, Madonna? Bueno, la categoría que yo tengo, espero que para el próximo año sea mejor doble aquí en Chile como Madonna. Ah, pero ¿hay categoría hoy o viene solamente de Mirón? Vengo a hacer un show. ¿Like a Virgin podría ser o no queda mucho de Virgin? Me gusta la banana con manzana. Ya no queda nada. ¿La vuelta podría ser? Qué bien estamos ahora. Así como Madonna tiene a Jesús Gil, ¿tú tienes un Toy Boy o no? ¿Lo quieres ver? ¿Lo quieres ver? Quiero verlo. Alcalde, venga un momento, por favor, alcalde. Aunque le voy a ser franco, corre riesgo de que la entrevista sea cortada abruptamente si viene alguna figura. Hasta el momento no viene nadie. No viene marca. Esto ya es la sinceridad máxima de que la política y la farándula se juntaron y son lo mismo. Popular, uno lo llega al corazón, sobre todo una comuna como Peñalolén. Y también sirve mucho el Diario Popular, alcalde, ¿no? No. Y tenemos una buena alianza y ocurre en toda nuestra comuna. Sacó la parca roja, incluso. Es que hoy día nos pusimos más formales. Más formales, ¿no? Formales. Sí, la de Frey también se la sacó. Tampoco la quiere tener esa, ¿no? Hoy día no. Ayer tampoco y mañana tampoco. Eso sí. Juanita, ven un momento, por favor. Al fin, artistas de verdad. Ven acá, Mario, venga. Hola. Estás más linda que la Pascua, Juanita, como siempre. Mario. Todavía no me regalan un par de lentes. ¿Quieres anteojos? Se los regalo, Mario. Me compro. A Sewell, a Tarapacá. Mira cómo te quedan bien. Te parece mucho mi viejo ahí. Tengo que aprovechar porque me parece que van a ser los únicos artistas de verdad que voy a entrevistar en toda la noche, porque lo que viene... Sí, lo que viene es puro papel, bien pelado, ¿verdad? ¿Estás listo para el 13 o no? ¿Con quién están los Jaivas? Cada uno con cada cual. Siempre a política se tupió entera, Javiera. Se maneja mucho mejor con los tomones. Me dijo Javiera. Uy, Juanita, no, cierto, me tupillo. Bueno, el candidato, mójense el culo. Los Jaivas siempre han sido políticos, pero mójense el culo. ¿Con quién están? Pero es que eso es lo que te digo, que los Jaivas nos votamos todos juntos, pues. Claro. Cada uno no vota... Todos los votos. No. Yo creo que tú estás con Arrate, Mario. Por ese look yo creo que estás con Arrate. Es prejuicioso. Meo contigo. Piñerista, este es Piñerista, sos Piñerista los Jaivas. Mira el look de Piñerista. Claro. No. Willy, no. No. Willy. Ítalo, es el momento. Chico, el momento. Dale, Ítalo, dale. Dile a DJ Black que no tiene nada que hacer en una alfombra roja, díselo. No seas así. No se lo dices tú, quien se lo dice, Ítalo. No, está bien. ¿Tienes nominado algún premio, Ítalo? Sí, el Nunca Win del año. ¡Ese cupé nominado! ¡Ese cupé! Sí. ¿Por qué Caiga en Caiga nunca ha estado nominado a estos premios? Vaya uno a saber. ¿La gente no nos quiere? No, yo creo que sí, que los quiere. Gracias, pata. Te pasaste. No te voy a preguntar ni por Marcelo Ríos, por ninguna de esas tonterías. No, pregúntame, po. ¿Qué pasó con la red? Pregunta y yo respondo. Que antes que nada, la gente te quería saludar. Sí, yo, ¿cómo están? ¿Se acuerdan de la pata o no? Pues ustedes me dijeron que la querían. Ella es la nueva Miss 17, ¿la vieron? ¿Qué esperas de esta noche? Ya podría, pata, que te rajado ya. ¿Qué esperas de esta noche? Espero mi premio, nada más. Venimos con esto. Esta es la pancarta de la noche. Obviamente es la pancarta de la noche. Totalmente profesional. ¿Hay alguien más profesional que ella? ¿Dónde está mi chileno? Me parece que Patita está con sangre en el ojo porque ella fue la novia de Chino Río y está celosa. ¿Cómo te ocurre? No, pues imagínate yo. Soy en otra. Pata, trae más farca y anótate el poroto. Tráemelo. Ahí viene. Yo no soy 100% profesional. Soy 200%. Tranquilo, más respeto con la dama, hombre. ¡Margot! ¡Qué guapa estas costas! ¡Uy, cuidado! ¡Te quiero dar un... ¿Alguna expectativa para hoy? Todas. ¡Llevarme Copihue! ¡Leo, ven acá! Te vas a acordar de Sea, que fue el que te dio a conocer hace mucho tiempo. Bueno, ¿cómo crecimos? Hace 2 años te agarré la elección y mira lo que ahora, el rockstar de este país, el benefactor. Ya no te acuerdas de mí, no me invitaste ni a tu cumpleaños, pero yo a fuego contigo. Acabo de llegar de Caldera porque le di una casa a uno de mis trabajadores. ¿Vas a seguir haciéndole la pega al gobierno, Leo? Mañana voy al Congreso a que pasen la ley. Que te devuelvan todo lo que has dado tú, ¿no? Ojalá. Leo, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de ese día o no? ¿Te acuerdas de lo que hicimos ese día cuando te... ¡Otro, Leo! Mira, yo voy a hacer lo mismo, se lo voy a dar a la gente, toma. Ahí está, toma. La más grande de todas, tía Yoli. Ojo, ya que sale, Leo. Mira. ¿Cómo estás, tía? ¡Qué grosa, Dios mío, qué grosa! Un beso fuerte para CQC
porque los quiero mucho. Lo va a ver. Dentro de estos días voy a llevar de la torta. ¿Quién nos lleva este año? Tía Yoli nos lleva todos los años una empanada, una torta. ¿Quién nos lleva este año, tía? Lo mejor del mundo. Qué grande, tía Yoli. Lo mejor del deseo. ¿Qué? De triunfo para CQC. El 2010, presidente de Chile, juéguese. No, hijito. Tía, tiene que votar. Voy a llegar a mi casa, y le voy a decir quién es el presidente. Ok, ¿y eso qué incluye? No, pues mi cariño. Ah, muy bien, muy bien. Chao. Muy bien, chao, tía, lo más grande. Aplausos a tía Yoli. Pacho. Pacho. ¿Cómo estás, Pacho? Qué estrella, qué momento, qué año, Pancho. Sí, buen año. El hombre que dijo que si no hubiera sido actor y famoso, no lo habría pescado ni una mujer. ¿Quién dijo eso? Yo. Tú lo dijiste. ¡Ah! Pero es verdad, vos, tú crees que alguien estaría gritando si no sabía. Pancho, toda la razón en todo caso. No, te metes igual en el pintón, Pancho. Panchito, me lo siguen entrando. Estas sí son figuras de verdad, digámoslo. Amigos míos, todo. Llegó el hiperventilado. Si no creemos en un loco. El bipolar. Si nosotros somos locos. El chico galleta. Estamos todos locos. Ricarte, Ricarte, ven un poquito. Está a todos lados, ven un poquito. Solo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué marea más a esta altura? ¿La fama o el dandy? Claro. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás ahí? Te veo y no puedo dejar de pensar en la foto. Estaba pelúa, peluchita. A ti siempre, ¿ah? ¿Eh? Te quedas esa foto dando vueltas en la mesa. A todo Chile, a todo Chile, Alejandra. ¿Quieres tirar alguna papita de que imita la reina, algo? No, parece que ya lo conté todo. ¿Te cierra esto, sí o no? 100%. Digo, tú que eres una profesional de tomo y lomo. Sí, una profesional, ¿eh? ¿Sí, no? Una ingeniera comercial de sí misma, fantástico. Muy, me gusta decir. Esto es Salos del 7. Ojo que en cualquier minuto aparece Ronnie Dax, la promesa de este programa. ¡Ronnie! ¡Ídolo! ¡Te muera nunca, Ronnie! ¡Eterno! ¡Eterno! Y este el otro viejo metido en programa quinceañero. A esta altura ya parece Peter Rock, Martín. ¿Qué es esto? Soy un juvenil por esencia. ¡Un viejo metido entre puros pendejos, man! Soy un juvenil por esencia, soy como Peter Rock. El Lucas Tudor de TVN se va en este momento. Peter Rock, lo más grande. ¡Qué noche, Martín! Todo tuyo. Sí, no, estamos muy contentos. Buen refuerzo, ya Felipe nos llegó. Fue un buen refuerzo. Y tírala como tal. ¿Qué pasa con el Argandoña al final? ¿Se va al canal de usted o no? Salió que ya no. Salió. Pero es cierto que la querían llevar porque querían un rostro más joven que Katherine Salondi. No cambié ahí. ¡Américo! ¡Américo! ¿Cómo estás, Grosso? ¿Qué año, compadre? Fue en 2009. ¿Sí? Y el 2010 mejor, ¿no? Mejor. Es cierto que ahora el tema se va a llamar Arriba las manos con lo que estoy cobrando. Bueno, el momento que habíamos esperado, la mujer de la noche, la animadora, tres veces lo ha hecho. Notable, genio y figura, se baja la mujer más cuestionada del momento, Kenita Larraín con Leo Caprile. ¡Bravo, Kenita! ¡Kenita! ¡Profesional, Kenita! ¡Profesional! ¡Profesional! ¡Estoy contigo, Kenita! ¡Los negocios son los negocios, Kenita! Roberto Dueña ha traído un gato nuevo, te lo voy a mostrar. Está bien, largo, está bien. Pasa está bien. Largo. No, no te agrandes, ven acá. No. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿De dónde eres? De Argentina. No. Me imagino que no eres de Surinam. ¿Qué haces con este chico? Vengo a trabajar acá en Chile. ¿Ya te cobró el peaje? Ah. ¿Eh? ¿Ya le devolvió el peaje o no? No, qué mal educado que son. Viene a trabajar con Beloni, la nueva musa Ernesto Beloni. Pero me dijiste que era tu nueva musa. No, es la nueva musa Ernesto Beloni. ¿Sabes lo que le pasó a todas las anteriores musas del hombre o no? Es lo mismo, Dana. ¿Sabes lo que le pasó a ¿qué todas pasó? Las musas? Sí, ya me contaron todo. ¿Sí, no? Sí. Están todas. ¿Todas qué? Trabajar, y en esta oportunidad no voy a confundir el placer con los negocios. Esta vez no. Crézcame la nariz, por favor. Bueno, muéstranos qué es lo que trae Roberto, por favor. Pásame la cartera. Ah, miércoles. Ya que es el lado. Mira cómo le indica. Es maravilloso. ¿Qué me hiciste ese desaire? Me dijeron, hay que entrar, pum, directo. Pero ahora pensamos que no quería que te entrevistáramos porque te daba como no sé qué decir que estás en ese coupé. Como que no lo quería ya asumir. No, estoy contento. ¿Te sientes como pescado en el agua? Estoy muy cómodo, sí. Llegar y pum, premio al tiro. Tú cachai, ¿no? Te dieron un premio. Por pantalla abierta, te lo digo. Al interior de esto está uno de los más valioso de este país. Estas parcas con 1, 2, 3, 4, 5. 5 tipos que le cuidan el santo. Nunca había visto una meada tan glamorosa como esta, debo decirlo. Imagínate un tipo que va a desaguar y tiene 15 tipos cuidándole el ganso. Esto es increíble. No, esta es la meada más glamorosa del mundo. Déjeme salir, señor. Míralo, no lo dejan ni mear. Leo, caiga. Había visto.
visto, me da glamorosa, pero esto no tiene límite.